Básicamente, bueno, le pedimos explicaciones por el tema del suceso de este último sábado. Bueno, estaban haciendo todavía análisis de la causa raíz en la, de la cual había provocado el inconveniente de la corriente líquida que fue a la antorcha y apagó la antorcha. Así que bueno, se convino en esta reunión que hasta que no esté finalizado el análisis de causa raíz de lo sucedido, conjuntamente con técnicos de la planta y con técnicos de del CTE, no se va a poner en marcha este equipo. Esto en cuanto al incidente de este último domingo en la madrugada. Y por otro lado, con el tema de las diferentes cuestiones que vienen teniendo con los ductos de hace un tiempo a esta parte, se combinó también con el OPDS, el CTE y la empresa, hacer un cronograma a corto y a mediano plazo para empezar a darle seguridad operativa a los ductos por un lado y que tengan esta seguridad también operativa a la planta, ¿no? En cuanto al sector donde se produjo este escape, ¿quedó clausurado? ¿Cómo sería? Sí, digamos, en realidad la planta son tres plantas que hay dentro de una misma planta, tres módulos productivos de distinta categoría o de distinto modus operandi. El sector que fue afectado por este equipamiento, que fue el que provocó el inconveniente de mandar la corriente líquida a la antorcha, eso no se va a poder utilizar hasta que no se termine con este análisis que van a hacer en conjunto técnicos de la empresa, con técnicos del CTE y con intervención del OPDS también. Digamos, en esta instancia estamos. Esa parte de la planta no se va a poder operar hasta que no esté esto bien en claro como es lo sucedido. ¿Fue una situación riesgosa? Fue una situación compleja, más que nada por el tema de que la antorcha funciona como una antorcha de seguridad. Cualquier corriente o cualquier desperfecto en la planta, cualquier variación operativa de la planta, la antorcha tiene que estar operativa, tiene que responder a este requerimiento. Digamos, desde el momento en que se produce la toma de conocimiento de que la antorcha no funcionaba, hasta el momento que se paró la planta totalmente, que fue alrededor de las 2:30 de la mañana, bueno, hubo emisiones gaseosas y con olor fundamentalmente, sin comprometer en ningún momento algún riesgo de inflamabilidad de estos gases o demás, ¿no?